Hola, muy buenas tardes, comunidad Fénix. Sean bienvenidos a este Upsilon Day 2021. Este tipo de actividades buscan fomentar la integración de la comunidad Fénix, que a pesar de estar a la distancia, seguimos hermanados y unidos más que nunca. Además de demostrar los trabajos que venimos realizando a través del Departamento de Vinculación y Extensión Universitaria en los talleres que tenemos para ustedes. En este caso, participarán los talleres de canto y ensamble musical, así como el de música y banda de rock, que en diferentes aspectos son trabajos artísticos, culturales, que buscan potencializar el desarrollo integral de las y los estudiantes de nuestra comunidad universitaria. Ya sin más preámbulo y con el afán de dar inicio a este gran evento virtual, le doy la palabra a nuestra rectora, la maestra Teresa Lisset Martínez Plata, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, maestra. Muchísimas gracias, Pepe. Pues buena tarde a todas y todas ustedes. No quisimos dejar pasar en alto esta fecha tan conmemorativa para muchos de ustedes y recordar que no todo es la parte académica, no todo es una experiencia de aprendizaje, sino que también este tipo de momentos nos hacen falta para enaltecer el espíritu, para fortalecer todas estas situaciones de convivencia a la distancia. El año pasado tuvimos este mismo día o esta misma celebración de manera presencial y quién diría que sería la última del año y esperemos que próximamente ya podamos estar todos juntos, pero de aquí a ese momento hay que seguirnos cuidando. Como sea, manteniendo este espíritu de fraternidad, de compañerismo, de cariño de parte de nuestra comunidad, de parte de su servidora, de los administrativos, del área de vinculación y de toda la parte académica. Quisimos hoy conmemorar este día a manera de no dejarlo pasar por alto y decirles de una u otra manera que ustedes, nuestros estudiantes, son la parte más importante para todos nosotros y es un pequeño cariñito que queremos darles con esta celebración por motivo del Día del Amor y la Amistad. Y queremos hacer llegarles a ustedes un fuerte abrazo y decirles que los extrañamos mucho y esperemos que esta pequeña sorpresa en el Upsi Love Day sirva para que sigamos a la distancia más unidos que nunca y como comunidad Fénix que ya nos ha caracterizado y que queremos estar con ustedes. Disfruten esto, se hizo con mucho cariño pensado en todas y todos ustedes a manera de poder celebrar nuestra comunidad, nuestra fraternidad y de lo muy orgullosos que nos sentimos de nuestros estudiantes. Muy buen día y nos saludamos al final. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Indudablemente ya es un sello característico de la comunidad Fénix el realizar este tipo de actividades. Igual, comentarles, porque nos han preguntado por correo, que si docentes pueden inscribirse a este tipo de talleres. Claro que sí. Igual tienen que mandar un correo a cultura-deporte@upsi.edu.mx con sus datos completos, nombre, en qué carrera imparten, número de empleado, teléfono, correo institucional y correo normal, correo que ustedes manejen, y su teléfono de WhatsApp para que se sumen de forma gratuita a este tipo de eventos. Igual queremos que nuestros docentes sean partícipes de estas actividades, sean todos bienvenidos. Y pues arrancamos con esto, con la canción del profesor Luis Perfecto Martínez García, llamada Hasta mi final, del grupo Il Divo. Adelante, por favor. Mirándome mi
por siempre nuestra unión. Hoy te agradezco, amor eterno, será para siempre tuyo el bien y el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, cuando creas a mí. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé. Hoy te agradezco, cuando creas a mí excelente canción, la verdad es que un gran intérprete, el profesor Luis Perfecto Martínez García. La verdad es que él tiene una larga trayectoria en la docencia universitaria de canto, un gran, gran profesionista. Por favor, Comunidad Fénix, inscríbanse, no desperdicien esto. Ya para dar paso a la siguiente canción, es la canción de Tu Mirada, que la canta Reik. Y la interpreta nuestro alumno de energía, bueno, de ingeniería en energía, Adán Yetro, el cual también nos estuvo apoyando a final de año en el encendido del árbol. La verdad es que es un excelente alumno. Muchísimas gracias y por favor, adelante con la canción. Hello everyone, I'm very happy to greet you. My name is Yetro. And I'm going to present you the cover of the song Tu Mirada. I hope you like it. Ya me lo dijiste tú, este amor no te hace feliz y nada que yo diga te podrá hacer cambiar. Por eso te vas de mí tan lejos como la eternidad. Y allá donde tú vayas, no te veré jamás. Nunca será, nunca será, porque se acabó tu amor.
hace feliz. Y nada que yo diga te podrá hacer cambiar. Por eso te vas de mí tan lejos como la eternidad. Y allá donde tú vayas, no te veré jamás. Perfecto, la verdad es que excelente canción, esto cada vez se pone mejor. Invitamos a toda la comunidad Fénix que todavía no nos sigue, que por favor también nos sigan en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de YouTube. Les recordamos que el canal de YouTube tiene un gran acervo digital de videos de diferente índole, de física, de química, de matemáticas, de historia, de geografía. No se lo pierdan, es un gran archivo de consulta que estamos generando para todos ustedes. Entonces, pues, sigamos con la siguiente melodía. La siguiente melodía es de la alumna Livna Betel Pérez Vega, la cual, perdón, no es cierto, una disculpa, del profesor Adalid Sánchez Medina, de se llama Algo Contigo, y la canta Enrique Bumburi. Adelante, por favor. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseármela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa, quien te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Día y noche tu llegar adivinando. Ya ni sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. No, ya no me queda tampoco camino. Y aunque pueda parecer un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Perfecto, ahora sí, la siguiente canción de la alumna Livna Betel Pérez Vega, la cual pertenece al taller de música, y la canción que va a interpretar es Eres Tú, de Carla Morrison. Adelante, por favor.
Bueno, esta fue el himno a Betel con la canción Eres Tú de Carla Morrison. Continuando con el repertorio del día de hoy, tenemos la siguiente canción interpretada por Jesús Andrés Martínez Rojas. Él es un cover en teclado de una canción icónica mexicana que ha sido interpretada en diferentes idiomas. Se llama Bésame Mucho y la cantan muchísimos artistas, no solo mexicanos, pero es un clásico. Por favor, adelante con la canción. Días o tardes. Mi nombre es Martínez Rojas Jesús Andrés y hoy les vengo a interpretar una canción llamada Bésame Mucho de Consuelo Velázquez. Espero la disfruten y se la dediquen a quien más aman. Pues él fue nuestro alumno Jesús Andrés Martínez Rojas de taller de música. Les recordamos que en el taller de música tenemos varios instrumentos, teclado, guitarra, batería. Y ya estamos conformando nuestra banda de rock para que se quiera sumar a este propósito. ¿Por qué? Porque la idea es competir en cuanto la pandemia lo permita en los Juegos de Interpolitécnicas. ¿Qué son los Juegos de Interpolitécnicas? Son una justa deportiva y cultural a nivel nacional, donde participan las más de 60 y tantas universidades politécnicas del sistema que tenemos, y la verdad es que queremos que la comunidad Fénix sea partícipe de ello. Entonces, por favor, inscríbanse, está padrísimo, acérquense al Departamento de Vinculación y Extensión Universitaria, cualquier duda, cualquier comentario, pueden acercarse. La siguiente canción es interpretada por el profesor Luis Perfecto Martínez García, la cual se titula Ya lo pasado, pasado.
del maestro José José. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el profesor Luis Perfecto. Imparto el taller de canto en la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli. Y el día de hoy les voy a interpretar una melodía titulada Ya lo pasado, pasado. We are Oopsie, we are Phoenix. Él fue el maestro Luis Perfecto Martínez García con la canción Ya lo pasado, pasado de José José. Continuamos con las canciones del día de hoy y esta es del alumno Adán Yetro Díaz Nieto, el cual interpreta la canción Cuando no estoy contigo. Adelante, por favor.
everybody. I'm very happy. I'm Jethro. I will present this cover of the song. Cuando lo estoy contigo, and will I hope like it. Pues él fue Adán Jethro, alumno de Ingeniería de Energía, con la canción Cuando No Estoy Contigo. Y para finalizar este gran evento, la última canción del día está a cargo del profesor Adalid Esdesvan Sánchez Medina, el cual interpreta una canción del vocalista de Los Fabulosos Cadillacs, Gabriel Fernández, mejor conocido como Vicentico, y la canción se llama Algo Contigo. Adelante, por favor. A placer. Por mi parte yo estaré esperando el día que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de los amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Dejado de quererte un solo día, estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que te quiere, lo bendigo, quiero que seas feliz conmigo. Mm-hmm.
beso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que el que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Fue el profesor Adalid Esleban Sánchez Medina. Hago una corrección, la canción es Aunque no sea conmigo, que interpreta Enrique Bunbury, ex vocalista del grupo Los Héroes del Silencio, y que también canta muy bien Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, con Celso Piña. Y bueno, esto ha sido todo. Para concluir este gran evento, le pasamos el uso de la voz a nuestra rectora, la maestra Lizeth Martínez Plata. Adelante, por favor, maestra. Pues ya que estábamos todos entrados en el romanticismo de este día, agradecerle a todos nuestros maestros, a nuestros alumnos que quisieron participar. No es tarea fácil. Yetro, me da mucho gusto verte que vas evolucionando muy bien en el tema de la música. Muchas gracias a nuestros maestros que hoy nos endulzaron un poco el oído, ya estábamos entrando en calorcito, pero bueno, no queríamos dejar pasar esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron muy participativos. Creo que también ha sido uno de los webinars con mayor participación por parte de todas y todos ustedes. Gracias por seguirnos. Y como bien dice el área de vinculación, si tienen algún punto que quisieran que abordáramos, algún evento, algún webinar en particular, por favor, en el área de cultura y deporte, háganoslo saber para que nosotros también lo tomemos en consideración y sean parte también de estas actividades de los webinars que queremos hacer llegar a todos ustedes y mantenernos en contacto, porque eso es muy importante para todos nosotros. Nuestras autoridades educativas, la maestra Maribel Góngora Espinosa, el secretario de Educación, el licenciado Gerardo Monroy Serrano, nos han encargado mucho que estemos con ustedes, aunque sea a la distancia. Sabemos que ahorita la situación de pandemia nos sigue manteniendo alejados de nuestras aulas, de nuestra casa, que es nuestra alma mater, pero eso no implica que no podamos estar juntos con ustedes a través de estos eventos o a través de sus docentes que están muy al pendiente del desarrollo de sus actividades académicas. Queremos agradecerles su paciencia, su tolerancia, el cuidarse, el formar parte de estas actividades a la distancia, porque para nosotros ustedes son altamente importantes y son la parte fundamental y el corazón de nuestra universidad. Muchísimas gracias y en nombre del gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, reciban una gran felicitación por el empeño, por la dedicación, por el cariño que le tienen y que a pesar de todo hemos demostrado que como comunidad Fénix nos sobreponemos a cualquier situación con una mayor resiliencia y de verdad nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes y de verdad los extrañamos muchísimo. Espero hayan disfrutado este Upsi Love Day, que sea el primero de muchos y que esperemos pronto, cuando menos el próximo año, ya pueda ser de manera presencial. Y de verdad, si tienen alguna otra inquietud de un webinar, háganoslo saber porque estamos al pendiente de sus inquietudes y de cómo quieren participar y hacer esto más dinámico. Muchísimas gracias, muy buen día, sigan cuidándose mucho, cuiden mucho a los suyos, a los que están en casita, a sus papás, a sus familias. Les mandamos un fuerte abrazo, disfruten este día, que como por ahí escuchaba o leía, todos los días deben de ser Día del Amor y la Amistad, y no importa si es un 14 o un 15, celebremos, disfrutemos, demos gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. Y de verdad, muchas felicidades a todos y los queremos muchísimo. We are Upsi, we are Fénix. Muchísimas gracias, maestra. Pues esto ha sido todo por el día de hoy en el Upsi Love Day 2021. Gracias a todas y todos los que nos acompañaron. En verdad, esperemos que les haya gustado. Seguiremos trabajando para ustedes, así como nos lo ha instruido nuestra rectora. Estamos a sus órdenes por correo electrónico y
Cualquier duda, comentario en el Departamento de Vinculación y Extensión Universitaria que preside el licenciado Aldo Enrique García en Fuxi, quedamos a sus órdenes. Muy buena tarde a todos. We are Phoenix, we are UPSI. Hasta luego.